todos. ¡Buenas noches! ¡Buena energía! Llegó el fin de semana, mi país hermoso. Estamos muy emocionados de entretenerlos a través de la mejor pantalla, la pantalla de la Red 1. Y gracias a nuestra productora Black Box por permitirnos entretener a todos los bolivianos. ¡Hola! Comienza The Narigón Show. Estamos bien, estamos contentos. Bueno, quiero aprovechar el día, como siempre, para darles un mensajito, como siempre. Ustedes saben que seguimos viviendo días difíciles. La experiencia de ingresar a nuestras redes sociales ha cambiado por completo. Facebook se ha convertido en el obituario oficial de nuestros días. Ingresamos y siempre nos estamos enterando de la partida de una persona desconocida que no ha podido vencer el COVID-19. El virus continúa trayendo luto a las familias bolivianas y por eso es necesario que no bajemos la guardia, que evitemos las reuniones de grandes grupos y llevemos siempre el barbijo. Es necesario que nos cuidemos, por favor, porque queremos que no pase demasiado tiempo para volver a abrazarnos. Sí. Y eso va a depender solamente de nosotros. Así que, por favor, tengamos mucho cuidado. Señoras y señores, con este consejito, sin bajar los ánimos, vamos a arrancar rápidamente. ¿Estamos preparados, muchachos? ¡Sí, señor! ¡Señor, bueno, sí, señor! Arrancamos entonces. Vénganse por acá, por favor, para presentar a nuestros invitados. Hoy tenemos un invitado muy musical y que gusta mucho en el país. Este año va a cumplir 40 años de músico con más de 150 composiciones grabadas. A los 6 años ya tocaba el piano y la guitarra. A los 14 y 15 años grabó dos discos con conocidos grupos folclóricos que se llamaban Proyección en esa época. A los 16 años pasó a integrar el grupo Los Carcas, donde permaneció por 15 años, no solo como guitarrista, sino también como compositor de músicas inolvidables de esa época. Señoras y señores, más tarde fundó el grupo Tupai, de la cual es el director y compositor actualmente. Hace poquitos días grabó una composición suya con un artista internacional que hoy vamos a tener el privilegio de estrenar a nivel nacional. Esta noche en The Narigón Show tenemos el gusto de recibir a Edwin Castellanos, acompañado de Iber Villarruel, el grupo Tupai. Faltó palabras para agradecer tanta bendición. Éramos pequeños cuando despertamos al mundo del arte. Fue tanto cariño y tantos aplausos que faltó palabras para agradecerle a la vida tanto. Fuimos caminantes, casi marineros, en busca de fama, y nos tropezamos y nos levantamos con la misma fuerza. ¿Será que la música nos daba energía? Nos faltó palabras para agradecerle a nuestro Señor. Fuimos bendecidos con lindas canciones que hablan de la vida. Con voces potentes pusimos palabras a los sentimientos. Y fue la tristeza y la felicidad sustento del alma. De tantos amores no ha quedado nada, solo son recuerdos. Y después de todo, solo me pregunto si lo hicimos bien. Y después de todo, solo me pregunto si lo hicimos bien. Thank you.
ser cantantes. La naturaleza fue tan generosa con la inspiración. Hablamos de amor, también desamor. Nos faltó palabras para agradecerles todos estos años. Fuimos bendecidos con lindas canciones que hablan de la vida. Con voces potentes pusimos palabras a los sentimientos. Y fue la tristeza y la felicidad sustento del alma. De tantos amores no ha quedado nada, solo son recuerdos. Y después de todo, solo me pregunto si lo hicimos bien. Y después de todo, solo me pregunto si lo hicimos bien. Señoras y señores, Edwin Castellano y Iber Villarreal en The Marion Show. Bienvenidos, maestros. Los abrazo a la distancia, ahí, hermano querido, gracias por estar con nosotros. Vénganse por acá, por favor, qué entrada la que se acaban de mandar. Siéntense, por favor. Qué voces. Qué Don voces. Edwin, ¿cómo está usted? Qué elegancia. Ah, muchas gracias. Está sereno el hombre. Allá. Está sereno. Don Iber, ¿cómo le va a usted? Gracias a Dios, todo bien, muchísimas gracias. Más estamos contentos. Está Iber, más canchero. Sí, sí. Estamos contentos. Estamos atentos. Imagínate, viene de Oruro a Santa Cruz, quiere dominar Santa Cruz. Me encantó. ¿Qué se llama esta canción? Nos faltó palabras. ¿Y es un una canción que la estamos estrenando gracias. Hoy en tu programa. Es una autodedicación en realidad a los artistas que hemos nacido para esto, con este regalo de Dios, para escribir, para cantar. Yo ando ya 40 años trabajando tantas canciones, wow. Así que es un regalo para sí, todos los colegas y un festejo para toda todos los artistas. Toda una vida y se lo merecen. Y sé que los artistas la están recibiendo también en este momento esta canción. Y este aplauso por tu carrera, Edwin, por tu carrera, Iber. Para gracias. 40 años haciendo música, música romántica, ¿no? Justamente 40 años en la música, 15 años en los Carcas. Ahora, ¿cómo ven a la distancia, por ejemplo, tu paso por este grupo? Mira, fue una etapa de mi vida muy importante, muy linda, de mucho trabajo de llevar la música boliviana. Creo que fuimos el grupo pionero que internacionalizamos nuestro folclore, pasamos las fronteras, nos quisieron a veces en otros países, más que en Bolivia todavía. ¿En serio? Sí, sí, Carcas es... ¿Es triste decir eso, no? No, no es triste, lo que pasa es que Carcas es un fenómeno mundial en la música, ¿no? Y recuerdo que pasamos a la Argentina las primeras veces por tren, por Villazón, poco a poquito Jujuy, Salta, Buenos Aires, después otros países. Ecuador fue, por ejemplo, un país que nos acogió. Hasta ahora, ¿no? Quiere mucho la música. Así es, jugamos de locales en Ecuador. Te digo que el tema de que a veces nos quieren más porque llenamos lugares de 15, 20 mil personas, así. ¡Qué bárbaro! Y cantando folclore, las canciones. Es que somos pueblos hermanos, nos identificamos con los instrumentos, con los ritmos, con la forma de sentir. ¿Vos pensás, Edwin, que el boliviano en esa época, digamos, le faltaba creérsela más? Ahora creo que el boliviano está más pro folclore, más apoyando a nuestros artistas, ¿o sigue igual? No, mira, fue un proceso. Hoy por hoy ya la gente... Ya no las creemos más. Claro, ya no las creemos más, ya somos capaces de hacer dúo con otros cantantes, con otros señor. Artistas. Sí, hemos señor. Avanzado sin lugar a duda. Muy bien. Y en tu caso, mi querido Iber, ¿hace cuánto como vocalista también del grupo Tupay? Bueno, hemos ingresado hace poco tiempo, ya estamos casi 4 años con Edwin. Y es un honor, es un orgullo para mí pertenecer a una agrupación pues, que ha marcado la vida de muchos, y no solo de mí, sino de muchos, muchos jóvenes. Y muchos amigos que conozco también, y toda Bolivia, por supuesto. Usted vive en Oruro, ¿no? Orureño de corazón, sí. ¿Y usted en Cochabamba? Yo Cochabambí. Digo, ¿cómo funciona o cómo funciona en todo caso un grupo viviendo ambos en diferentes ciudades? Bueno, todos nuestros músicos, nuestros compañeros viven en Cochabamba. Son cochalas. Solamente Iber tiene que venir para ensayar, para salir de viaje, para trabajar las nuevas canciones. Tenemos el estudio en Cochabamba, así que obligadamente tenemos que venir a Cochabamba a grabar. ¿Y?
Bueno, con el futuro, yo pienso que el futuro ya está en Cochabamba, ¿no? Ya lo ha dicho Edwin. Ya que haga un futuro, yo vamos a radicar a Cochabamba. Debe ser un placer también ir seguido a Cochabamba. Se come bien en Cochabamba, ¿no? Ahí está el detalle, hermano. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle en la comida. Bueno, les quiero anunciar que nuestros invitados nos han traído esta noche una grata sorpresa para todos los bolivianos. Por ejemplo, si ponemos esta canción, a ver, por favor, les voy a pedir esta canción. Todos van a reconocer esta gran voz. Atención, por favor. O esta otra canción, escuchen. Cuando quieras, donde quieras. Él se llama José Gómez Romero, más conocido como Django. Claro. Más conocido. Bueno, nacido en todo caso en Barcelona, está español el hombre, y ha enamorado a todo el mundo con sus canciones, digo yo, dos, tres generaciones por ahí. Y el señor que está a mi lado compuso un bolero con aires de ranchera, lo grabó con un mariachi de México y lo cantó nada más y nada menos que con el mismísimo Django, señores, por favor. ¿Cómo se da esto, Edwin? Qué placer, qué honor. Mira, es una canción que yo compuse un tiempito atrás. Le hice una versión folclórica, pero yo sentí en el corazón que esta canción es muy romántica, con una letra muy especial, muy profunda. Y quería grabarlo en bolero. No es el primer bolero, ya tenemos unos cuantos boleros en nuestra discografía. Pero tal vez este era un ítem pendiente, hacer un bolero ranchero con mariachis, ¿no? Con mariachi. ¿A quién no le gusta el mariachi? Oh, en Bolivia encanta el mariachi. En todo Latinoamérica. En todo Latinoamérica. Claro, en tu cumpleaños cuando te llega la una hora de mariachi te hace muy feliz. Stop el cumpleaños cuando ves entrar por la puerta a los mariachis, ¿no? En fila. Empezó la fiesta. Está chiquitito. Empezó la fiesta, ¿no? Entonces yo tenía este ítem pendiente. Me animé, busqué la forma, busqué un amigo productor en México, allá se grabó el mariachi. Cantamos en Cochabamba con Iber y el tema estaba terminado y se nos ocurre la idea, en plena pandemia, te cuento. Sí. Se nos ocurre la idea de que otro cantáramos un invitado. Intentamos con algunos, pero el tema estaba muy difícil. Todos los músicos asustados en el mundo. ¿Difícil en qué sentido? La pandemia. Ah, ya, ok. Para poder juntarse sí, y grabar. Sí, muy difícil, ¿no? Entonces, le mandé un mensaje por WhatsApp a Django. Perdón. No me digas. ¿Tienes el número de Django? Sí, sí, somos amigos con Django hace bastantes años. O sea, yo te despertás un día en tu casa a ver qué estará haciendo Django y le manda un emótico. Claro. El monito. Django, ¿estás ahí? Y te responde. Bueno, le mandé la canción. Le dije, mira, acabo de grabar esto. ¿Qué te parece? Él me dijo, mira, la verdad, hace mucho que no escucho un bolero ranchero con semejante fuerza, con semejante letra, una producción espectacular. Y yo ni corto ni perezoso digo, me voy a aprovechar de esta situación. ¿Aquí es cuando? Claro, le digo, hermano, un poquito no quisieras cantar con nosotros. Un poquito. Un poquito. Hay que empezar así, ¿no? Una estrofita. Claro. Y me dice, voy a consultar con mi empresa discográfica, con mi equipo. Yo digo, ¿qué? Su equipo va a ser con su esposa, que debe estar ahí al lado, ¿no? En pandemia. Entonces, ahí sí me puse a orar porque las señoras definen a veces con quién tiene uno que cantar. Y parece ¿lo dice que, por experiencia? Desconozco. Me contaron. Pero... Desconozco. Me han contado. ¿Y qué te dijo? ¿Pensaste que era un no? Y estaba preparado ¿ya? para un no y lo hubiera aceptado con el mismo cariño. Por supuesto. Pero sin embargo, a los días me dijo, de verdad me gustó la canción. Aparte de que somos amigos, me dice, yo no le digo no a ningún artista para cantar. Yo, la discografía ya hace 35 años. Que no lo hacía con nadie. El último fue con Pimpinela. Imagínate, ¿hace cuántos años? Y me dice, lo voy a cantar. Me dicta el número de su representante. Tuve que anotar todos los números de España. Lo llamo y me dice, ¿qué le has hecho a Django que quiere grabar una canción contigo en esta plena pandemia? Yo le digo, mira, somos amigos, pero te mandaré el tema. ¿Se lo mandaste por WhatsApp? Se lo mando el tema por WhatsApp, lo escucha y me dice, ahora entiendo. Muy bien. Hasta ahí porque me encantaría. ¿Cuándo lo estrenaste? Lo estrenamos en YouTube hace una semana exactamente. El 31 de enero, si no me equivoco. Sí, hace una semana. Está calientito, señores. Claro. Y para no dejarlos con la curiosidad, les quiero mostrar el video completo de esta producción, de este bolero espectacular, de la voz de nuestro boliviano, porque qué lindo es que un boliviano te escriba, te componga y te invite a cantar lo que el boliviano hizo. Señoras y señores,
Este es el video oficial del señor Edwin Castellano, acompañado de la voz del maestro Diango. Mírenlo, por favor. Dale play. Que te vas, que ya no puedes soportar, que esta relación es un martirio, que dejamos de regar eso que llaman amor y hoy se ha convertido en un abismo, que dejamos de regar eso que llaman amor y hoy se ha convertido en un abismo. Dices que te vas, que te has cansado de aguantar una vida que no mereciste, que no fui bueno contigo y que no pude cambiar. Mira al punto que llegamos, que no fui bueno contigo y que no pude cambiar. Mira al punto que llegamos. Más si siempre vas a regresar conmigo, ¿a quién vas a engañar? No te equivoques más si siempre vas a regresar conmigo. La tormenta pasará, la calma regresará y el amor solo será conmigo. La tormenta pasará, la calma regresará y el amor solo tendrás conmigo. Que te vas, que estás buscando libertad, que no hay alegrías en tu vida, que has sentido soledad, que te duele fracasar, pero no encuentras otra salida, que has sentido soledad, que te duele fracasar, pero no encuentras otra salida. Dicen que te vas, que es imposible continuar, que estás harta de tanta mentira. Dices que la vida es corta, que has decidido volar, que muchos años hemos perdido. Dices que la vida es corta, que has decidido volar, que muchos años hemos perdido. ¿A quién vas a engañar? No te equivoques más, si siempre vas a regresar conmigo. ¿A quién vas a engañar? No te equivoques más, si siempre vas a regresar conmigo. La tormenta pasará, la calma regresará y el amor solo será conmigo. La tormenta pasará, la calma regresará y el amor solo tendrás conmigo. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Bravísimo! ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué honor! ¿A quién vas a engañar? No te equivoques más. Siempre vas a volver conmigo. Te la dedico. Sufre, condenada. ¡Qué belleza! Ya, sabemos, ya sabemos a quién, ¿no? No sabemos. No sabemos, pero hay que adelantarse a los hechos. Sabemos.
Viste que esto no es casual, esto no es suerte, esto es trabajo, Edwin. Claro. Tener a Django en tu celular de amigo. Iber, qué bar, qué voz. Gracias, gracias, hermano. Hemos puesto todo el cariño en este tema tan grandioso de Edwin, que es de verdad es una maravilla, de verdad, es una maravilla. Y pues es un honor y un orgullo y un sueño ya. Esto cantar queda en la historia, ¿no? Sí, esto queda, uno se puede ir en paz, dice uno, sí. Porque ahora con el internet y todo queda grabado tu trabajo, sí. Tu talento. Entonces es un verdadero honor, Edwin. Gracias. De verdad, Ronico, al grabar, a toda la producción, al llegar a este momento de estar invitado en tu programa, hermano. Gracias, hermano. Gracias a Django, si no, no me invitabas. No, no fue por Django. No fue por Django, lo juro que fue por tu talento, porque de verdad sos boliviano. Y en este programa, que ojo, siempre lo decimos, es hecho por boliviano. Y para Bolivia. Todos los bolivianos en todo el mundo. Felicidades, hermanos, realmente muy lindo. Una ¿te gran parece producción. Si brindamos? Claro que sí. Nosotros brindamos acá, pero no brindamos con cualquier cosa, señores. Nosotros brindamos con la mejor cerveza, que se llama Burguesa. Primera pausa comercial. Hoy tenemos invitados de lujo, de verdad, qué placer y qué orgullo. Toda la gente que está conectada en el Facebook, estamos en vivo, señores, no paramos, el programa no para. En lo personal, qué honor tenerlos de verdad. Gracias. Como artista y como prácticamente boliviano, de verdad, lo que acabamos de ver con Django es algo increíble. Así que quiero saber qué se siente como artista. Creo que es un sueño logrado, ¿no? Poder cantar con un ícono de la música. De verdad que sí, yo desde muy pequeño lo admiro a Django por esas canciones, por esa forma de interpretar. Y hubiera estado feliz con que cante un tema mío. Creo que eso deseamos todos los compositores. Totalmente. ¿No? Pero ya cantar con él más incluso es un gran regalo de Dios. Y para él sea su gloria realmente haberme quedé ayudado. Impresionado con la potencia de la voz de Django, ¿eh? Porque ya tiene sus años y sigue cantando de igual manera. Y vos como el más joven del grupo, o sea, has de ser un triple sueño cumplido. Por supuesto, ya lo había dicho, es un sueño simplemente el hecho de participar en esta grabación. Y en los 40 años también de Edwin es un placer y un honor y un sueño, ¿no? Como lo habías dicho. Totalmente. Bueno, representante de Oruro, hay mucha gente que está conectada desde Oruro, bueno, desde Cochabamba también, así que mándele un saludo a toda la gente que está conectada y en 2 segundos más volvemos a los televisores, así que mándele un saludo a la gente que está en el Facebook. Por supuesto que sí, un saludo muy especial a todos los que están conectados en la red social, en Facebook, y pues a todos los orureños y a toda mi Bolivia, de verdad, un gran abrazo. Maestro, saludo a Cocha. Igualmente, claro, un saludo para todo el país, para mis cochalos que están en Cochabamba y para los que viven acá en Santa Cruz, que somos muchos. Ahí está. En la siguiente pausa cantamos, sí o sí, promesa. Nos vemos. Fuimos bendecidos con lindas. Continuamos con The Narigón Show. Qué noche la que estamos teniendo, señores. Y atención, porque ahora la cosa se pone un poquito más pegadera, digámoslo así. Edwin Castellano, Iber Villarroel. Hay una pregunta que yo siempre se la hago, sobre todo a los músicos. ¿El músico es cholero? Uy, uy, uy. Mentira. Ay, nunca. Jamás. No. ¿Es un comentario o es pregunta? Nos has dejado sin respuesta. Es un comentario que se lo hago como pregunta. ¿Y quieres respuesta? Y me gustaría una respuesta, a menos que el que calla otorga. No, 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 depende del músico, ¿no? Hubiéramos querido tener más pinta para ser más mujeriegos, pero la vida no es como uno quiere. La vida no es como uno quiere. Bueno, se han dado casos. Por suerte hay gente que tiene mal gusto y uno tiene cierta oportunidad. ¿Y en tu caso, Iber? No, para nada, para nada. Saben. Con duda responde. Saben. ¿Qué saben? Ojo, que la pregunta no tiene nada que ver con la situación actual, la situación, digamos, sentimental actual, ¿no? No. Claro, eso. Por favor. ¿En el pasado? Entonces, ¿se podría decir que sí? Bueno. Me encanta comprometerlo. Me encanta. Ok, señores, vamos a aprovechar su presencia para arrancar con esta primera ronda de juego, ¿ok? Adelante. Este juego se llama... Tu pinta me confunde. Vos tenías que decir eso, Ronico. Perdón. Bueno, tenemos unos invitados, Ronico. Sabemos que a veces somos medio prejuiciosos. A veces, ¿es verdad? Sí, es lindo, churro, canta, no canta. Todo. Hoy tenemos una dinámica bien interesante. Tenemos varios amigos que están aquí. Y por la pinta... Por la facha, aquí los dos maestros van a... dar su opinión si creen que son guitarreros, que son músicos. Si tocan, ¿ya? O no tocan. Si tocan o no tocan. Ahí tienen una paletita. Si el señor Ibero o Erwin piensa que no, que sí, ahí está. ¿Ok? Así que les voy a presentar al primer
quizá posible guitarrero, se llama Andrés, así que... ¡Adelante, Andrés! ¡Adianchi, mijo! Mira, mira. Un aplauso para Andrés, mira vos. ¡Qué grande, qué grande! Que comience el juego. Iber, ¿cómo lo ves, Andrés, Iber? Entra con confianza. ¿Está fachero, no? ¿Qué te dice? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo pienso que sí. Ah, de una. Mira, para empezar, al otro lado. Así. Mostraste el narigón. Ahí. Usted dice que sí toca. Sí, sí, yo pienso que sí. Mi querido Edwin. La verdad es que a veces las apariencias engañan, ¿no? Es verdad. Pero si fuera músico le iría bien. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves? Por la pinta, por lo menos, ¿no? ¿Qué te dice su pinta? No sufriría tanto. ¿Qué estilo de música lo ves tocando? Yo creo que puede tocar un poco de balada, un poco de... Hasta cumbia puede tocar. Ah, mira vos, cumbiero, así, claro, por así el peinado. Que nos vamos a arriesgar. Edwin dice que sí. Iber dice que sí. Andrés, por favor, ¿toca o no toca la guitarra? Miedo al éxito. Atención. Sí toca, sí toca. Espera que está. Ahí, hermano. Ahora sí. Toca. ¡Sí, señores! ¡Muy bueno! ¡Ahora sí! Tiene futuro el muchacho. Gracias, Andrés. Muy bien. ¡Qué bárbaro! Atinaron. Atinamos. Atinaron. Vamos a ver cómo les va con el siguiente. ¿Qué se llama el siguiente? ¡Jaime! Véngase por acá, Jaime. ¡Qué pita la de Jaime! ¡Qué pita de Jaime! Parece más rockero, ¿eh? Saludos. Es que a veces te confunden. Ahí está Jaime. Vamos a empezar con Edwin. ¿Cómo lo ves, Edwin? A ver. Se pone nervioso, ¿no? Se pone nervioso. Se pone nervioso. Sí. Ah, capaz está actuando, ¿ah? ¿Eh? Edwin dice que sí toca, señores. Está, ¿por qué? Está blefeando. Está hecho al que no conoce la guitarra, pero se nota que sí conoce. Así que te quiere marear la perdiz. Sí, ah, sí, claro, mirá, mírenlo a Iber. Iber lo está escaneando. Mirá. Está blefeando. Está blefeando. Iber, ¿cómo lo ves a Jaime? No, yo también pienso que sí es. ¿Que sí? Sí, sí. Pues no lo están haciendo por quedar bien nomás, ¿no? No. Ok. Vamos a pedirle a Jaime que acerque bien la guitarrita al micrófono. Jaime, ¿usted toca o no toca? A ver. Eso. Hay que afinar. ¿Sabes? Vamos. Eso. ¡Muy bueno! ¿Qué tal esa punteada? Gracias, Jaime, ahí está. Es correcto, gracias, mi hermano. Bien. Tiene talento, Jaime. Bien. Mi música folclórica me gustó. Siguiente, por favor. Bruno, véngase por acá, por favor. Allá. Mirá, Bruno, mirá. Ay, lo mirá. Que es Bruno. Canchero. Grandote, ¿ah? Atención, párese ahí, posadito. Escanea en este momento la facha del señor Edwin Castellanos. Lo analiza. No. No me diga. ¿Por qué? Mira, los guitarristas no podemos agarrar una guitarra de pie sin tener colgador. No, eso perdón. Yo tengo muchos amigos que llevan y hasta con una mano a veces tocan. ¿Ah? Y sin cordón. ¿Sí? No, yo creo que no. ¿Estás seguro? No seguro, pero creo que no. ¿Cree que no? Ok. Usted, mi querido Iber. Iber está concentradísimo. Yo pienso que sí. Sí. Él piensa que sí. Mira, atención. Acérquese al micrófono con la guitarra y vamos a ver. ¿Toca o no toca? No ha tocado. Nada. Nada. Cero. ¡Cero! Lo ha tocado. Pero de que toca, toca, pero no sabe tocar la cuerda. Gracias, mi querido Bruno. Canchero, sí, gracias, mi hermano. Tenemos otro participante. Adelante, por favor. Bailaba bien. Bailaba bien, sí, Bruno bailaba bien. Viene Canchero saludando. Ahí está, un poco tímido. Ah, tengo que decir que el señor Edwin acertó. Iber, lamentablemente no, te confundió la pinta.
Atención. Iber, empezamos con usted. ¿Cómo lo ve a Reni? Yo pienso que no, esta vez. ¿Por qué? La forma de agarrar la guitarra y las manos. Ahí estamos mal. Sí. Ok. Edwin. Yo también pienso que no. Pero tiene colgante. Sí. Tiene colgante, pero está muy abajo. ¿Cómo dijiste? Muy abajo. Está a la altura de la guitarra. Bueno, tiene colgante, ahora influye también la altura. Claro. La creo que está muy abajo para poder tocar, ¿no? Okay. Sería, a menos que toques música más contemporánea, seas rockero. Vamos a ver. Está un poquito abajo la guitarra. Ambos dicen que no. Vamos a pedir que acerque el micrófono, que lo baje si quiere. Ah, no, lo va. Mira, vos subió. Atención. ¿Usted toca o no toca? Ahí está. Ahí está, sí, señor. Muy bien. Claro, no es experto, pero de que toca, toca. Toca, sí. De verdad, perdimos. Nos equivocamos. Su pinta lo confundió. Sí, totalmente. El anterior también ha tocado y muy bien. Ah, el anterior tocó. El reloj. Sí. Bueno, señoras y señores, eso es todo. ¿Cómo? Ah, no, perdón. Tenemos un participante más, me dicen que acaba de llegar. Y se llama Fernando. Vamos a pedirle, por favor, adelante, Fernando. Vamos a ver si toca. Bueno, ha pedido silla, Fernando. No sabemos, tiene medio colgante. Exigente, Fernando. Vamos a ver si le hace. Ahí viene Fernando. Este. ¿Qué? Creo que toca. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Será que toca? Haremos la prueba, ¿no? Es la gran pregunta. Suerte, ¿eh? Ojalá sea aceptado, hermano. Suerte. Señoras y señores, Fernando. ¿Toca o no toca? Toca muy bien. Le hace. Nos desenmascararemos. Pero por favor, para cantar. Es un participante exigente, me encanta. Permítame. ¿Y qué es aquel amor que un día me diste tú, jurando al mundo que jamás olvidarás? El dulce amor que compartimos tú y yo. Y yo que te enseñé lo bello del amor. Mas ahora tú me dejas por otro querer, y solo en esta vida tengo que seguir. Ahora sí cante conmigo. Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada. Sin ti no soy nada, sin ti no soy feliz. Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada. Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz. Eres como el viento, mi mejor momento. Eres para mí. ¡Caramba! ¡Sorpresa de la noche, Fernando Torrico! ¡Maestro! ¡Qué sorpresa! Pero todavía no ha dicho si sí o no. No ha dicho. ¿Sí o no? ¿Toca o no toca? Claro que sí. Toca muy bien. Le voy a pedir a Fernando que nos acompañe un ratito. Queríamos traerlo. Es una sorpresa que les hemos traído esta noche, mi querido Edwin. Muchas gracias. Atención, por favor. Venga, recosa. Fernando Torrico, gran artista, que también integró los Carcas y luego fundaron con Edwin el grupo Tupai.
Fernando fue la primera voz durante muchos años. Luego se fue a residir a Estados Unidos y actualmente vive en Santa Cruz de la Sierra. Fernando, querido, gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer tenerte. Mirá, qué linda, a los señores, linda, ¿no?, sorpresa encontrarlo acá, mi compadre. Compadre. Mi compañero, amigo de tantos años. Bueno, somos compadres, sí, en la vida real. Gracias, hermano. Qué lindo tenerlo. Querido. Histórico. Y ya nomás, mirá, se vieron y pidieron guitarra. Claro. Ahí está, para que... No, esto no estaba planeado. Era una sorpresa para Edwin y para Iber. Y qué lindo tenerlos, de verdad. Gracias, Ronico, por acompañarnos. Bueno, este show que siempre es importante para la familia boliviana. Para los bolivianos. Y felicidades. Estamos... primero la sorpresa de encontrarme con mi compadre. ¿Después de cuánto? Tal vez un año y medio, dos. Sí. Se extrañaban los compadres. Pero siempre estamos en contacto, siempre estamos ahí. Bueno, anda chateando hablando con Django últimamente. ¿Te claro? Bueno, la verdad que... Sí, felicidades además, ¿no? Gracias, hermano. Esta pandemia nos ha separado. ¿Seguro? Físicamente, pero siempre estamos contactándonos, preocupados de cómo estamos, de cuidarnos, de querernos. Por eso queríamos traerlo, para darte una sorpresita. Muchas gracias. Iber. Honor. Narigón Show, honor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hermano. Ustedes son los que hacen que sea lindo este programa. Bueno, tenemos las guitarritas, no sé, improvisemos. Aprovechemos una. Pero la misma hacemos. Sí. Para que, esa canción. Ahora ya, Edwin. Esa canción. Primero encontrarnos ahí siempre es... Y también esa canción que nos ayuda en la segunda parte. A ver, maestro. Que Fernando cantó, realmente es una de las canciones más bellas que has escrito, Fernandito. Y es emblemática en el repertorio, sí, de Tupa y no puede faltar. Bueno, ¿no?, la verdad es que tantos temas que hemos escrito juntos también con mi compadre. Sí. Necesitaríamos otro programa, hermano. Para recordar todo. Lo vamos a tener, se lo prometo. Bueno, vamos, ahí a eso hemos venido. ¿Y qué es aquel amor que un día me diste tú, jurando al mundo que jamás olvidarás? El dulce amor que compartimos tú y yo. Y yo que te enseñé lo bello del amor, mas ahora tú me dejas por otro querer, y solo en esta vida tengo que seguir. Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada. Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz. Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada. Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz. Eres como el viento, mi mejor momento. Eres para mí. Vamos, Iber. ¿Y qué es aquel amor que un día me diste tener? Que jamás olvidará, el dulce amor que compartimos tú y yo. Y yo que te enseñé lo bello del amor, mas ahora tú me dejas por otro querer, y solo en esta vida tengo que seguir. Ahora cante con nosotros todos. Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada. Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz. Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada. Sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz. Thank you.
para que charle un ratito, porque este momento también es el momento de Termocutil. Están dos gigantes de la música, tres ahora con mi querido Iber, pero queríamos este reencuentro. ¿Qué hace Iber? Los gigantes. Y un pequeño. Gigante. Fernando, te quiero agradecer. Quería regalarle esta sorpresa a tu compadre. Muchas gracias. Pero te quiero comprometer para que puedas acompañarnos un programa entero. Disculpa, ajá, que lo haga así dentro del programa, pero no quiero un no de respuesta para que puedas venir luego a nuestro programa. Claro que sí, Ronico. Claro que sí. Vamos a estar a... ¡Vamos! ¡Qué grande, maestro! Gracias, nos vamos a la pausa, pero regálenos algo, porque si no... Este es algo que hicimos ahí. Muy exitoso. Es uno de los que más millones tiene en el YouTube. ¿Más millones en YouTube? ¿Sí? ¿Más millones? Soy Caporal, una canción que hicimos. ¡Vamos! Toda la gente me está mirando porque soy Caporal. Toda la gente me está mirando porque soy Caporal. Las botas puestas, los cascabeles me harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy Caporal. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy Caporal. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. ¡Bailó! ¡Bailó Caporales, mi amigo! ¿Eh? ¡Qué programón! A ver, el pasito. ¡Mirá! ¡Mirá el paraguayo bailó! ¡Venga, por favor! ¡Qué lujito! ¡Qué locura! ¡Qué energía! Chicos, mira, se han puesto al día los compadres. Se están poniendo al día, ¿no? No se veían. ¿Hace cuánto que no se ven? No, estamos viendo el tema de cuántos millones tiene este tema. Y nosotros no sabíamos. Es que, lo que pasa es que... ¿Pero millones en plata o no? De vistas, ojalá fuera. Pero viene en plata, pues, también, ¿no? Sí, claro, se monetiza, pero ahorita... Hay que hablar ahí. Me estaba preguntando si yo estoy recibiendo o es él, no sabíamos. Dame mitad a vos. Te están mandando. ¿Cuántos millones más o menos tiene de vistas la canción? Casi 40 millones tiene esta canción. Me Soy Caporal. Es una canción que tiene, bueno, tantos años. Pero mira, lo más cómico es que ninguno, ni ahorita me comparen, si yo no he subido yo tampoco. Entonces, es un... Bueno, alguien. ¿Quién? Alguien está ganando. Eso nos pasa mucho, te cuento. Viste que hacemos algo en la tele y rapidito es... Viene uno, lo sube primero y el que lo sube empieza a tener las vistas. Entonces, hay que ponerse al día. Están perdiendo plata ahí. Hay que ponerse. Ahora les paso un chisme. Les paso un chisme. Si es tuya la canción, si es de ustedes y está registrada, pueden denunciar. Chao, 40 millones. No, ya hicimos. Ya hicimos la averiguación. Se puede denunciar y obviamente somos los dueños los dos, pero le cortan y empezamos de cero. Empiezan de cero. Así es. Y para empezar de cero mejor lo dejamos así. Me parece. Tampoco es que necesiten, digamos, ¿no? Pero yo creo que llegamos rápido nuevamente a los 40 millones. No. Qué honor. Seba, qué lindo escuchar. Oye, ¿y sabes qué te digo? Sí. No soy mucho de bailar música folclórica, no, diciéndolo cuenta, en serio, cuenta. Pero todos algún momento, en algún junte, en alguna fiesta, lo hemos bailado. En alguna ceremonia, en algo muy importante, este tema ha sonado y lo hemos bailado. ¿Qué tal? Déjalo nomás, Eva, déjalo nomás. No, pero a ver, vení vos aquí. Escúchame, que la toquen y los dos. Es un desafío, está bien. Y ahí nos vamos. Va, ahí suena. ¡Caporales! Poné la tele, ya venimos. Toda la gente me está mirando porque soy Caporal. Toda la gente me está mirando porque soy Caporal. La cosa se pone un poquito más pegadera, digámoslo así. Edwin Castellano, Iber Villarroel. Hay una pregunta que yo siempre se la hago, sobre todo a los músicos. ¿El músico es cholero? Uy. Mentira. Ay, nunca. ¿Es un comentario o es pregunta? Nos has dejado sin respuesta. Es un comentario que se lo hago como pregunta.
Y quieres respuesta. Y me gustaría una respuesta, a menos que el que calla otorga. No, 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 depende del músico, ¿no? Hubiéramos querido tener más pinta para ser más mujeriegos, pero la vida no es como uno quiere, la vida no es como uno quiere. Bueno, se han dado casos. Por suerte hay gente que tiene mal gusto y uno tiene cierta oportunidad. ¿Y en tu caso, Iber? No, para nada, para nada. Saben. Con duda responde. Saben. ¿Qué saben? Ojo, que la pregunta no tiene nada que ver con la situación actual, la situación, digamos, sentimental actual, ¿no? No. Claro, eso. Por favor. ¿El pasado? Entonces, ¿se podría decir que sí? Bueno. Me encanta comprometerlo. Me encanta. Continuamos con The Narigón Show. Yo imagino este momento, todos los bolivianos, donde quiera que se encuentren, fuera del país, dentro del país, disfrutando esta guitarreada con estos dos bolivianos talentosísimos y este pedacito de guitarreada que vamos a hacer para regalarles a nuestros hermanos queridos con buena música. No digo que la de hoy sea mala, pero esta es buena música y es hecha por bolivianos. Yo quiero aprovechar, por ejemplo, tuvieron tantas canciones en Los Carcas, alguna de esas así, como decimos en mi pueblo, cortavena. De esas tenemos varias. Y realmente para Carcas escribí canciones muy, muy, muy entrañables. Por ejemplo, oye querido, tenerla cerca, hoy he sentido que me hace falta y sé que el tiempo no ha de borrarla. Donde su huella dentro mi alma, sin ella no puedo vivir, sin ella el amor no es amor, sin ella la vida no tiene razón, sin ella el amor no es amor. Esta otra. ¡Qué belleza! ¡Barbaridad! ¡Bravo! Esta otra. A ver. Si estás pensando que no sufrí, que ha sido fácil vivir sin ti, no te equivoques. Quise morir, no te equivoques, sentí morir. Son tantas noches que no dormí, tantas estrellas que vi morir, porque te fuiste lejos de mí. Son tantas noches que no dormí. ¡Qué noche! ¡Qué noche! Son tantas noches, Sebastián, no sabes, viene no durmiendo tantas noches. Ya ha quedado anillo al dedo. Y tengo que pedirles una, pues, representativa de Tumpa y Papá, si tenemos al dúo. Bueno, de Tumpa ya hay muchísimas. ¡Parrónico! A ver. Este es uno de los boleros que me gusta mucho, este ritmo cubano. Y el tema dice, no me perteneces. Ya no creí poder sentir amor, ni tener que deshojar más margaritas. Como el rocío moja la madrugada, quiero ya vivir sin ti, amor. De la noche a la mañana estoy amándote. La flor más codiciada del jardín. ¿Cómo pude imaginarme ser el dueño? ¿Cómo dice? Te tengo, te amo y no me perteneces.
perteneces. Como la risa no le pertenece al llanto. Nunca en mi vida había besado tanto. Como contar las hojas secas del otoño. Te tengo, te amo y no me perteneces. Te tengo, te amo y no me perteneces. Te tengo, te amo y no me perteneces. ¡Tupay! ¡Aplausos! ¡Qué bárbaro! Y así podemos estar toda la noche. Estamos pensando hacer otro programa después, concierto entero, hermano. Sí, sí. Bueno, sería hermoso para todos los músicos, imagínate, sería espectacular. Bueno, les quiero pedir que me aguarden ahí, porque tenemos que agradecer a la gente que apoya este programa. Ya. Gracias, mi querido Sebastián Putz. Atención, señoras y señores, momento de juego. Este juego es muy bonito, es muy entretenido, porque se trata de tipo poker face. Se llama ruleta salada. ¿En qué consiste, Edwin? Okay. ¿En qué consiste, Iber? Aquí voy yo, amigo, por favor. De verdad, quiero hacerles una consulta antes. ¿Cómo andamos con la actuación por aquí? ¿Con la actuación? Actuación. Bueno, me hubiera gustado actuar en la vida, pero la verdad creo que actuamos un poco también. Ronico sabe actuar muy bien. Aquí la ruleta salada la giramos. La ruleta, por ejemplo, le toca a Ronico. Y ya. Ustedes dos van a tener que probar. Ruleta ya. Salada es porque uno de los dos está salado. Ok, ya. Entonces da la probadita. Si está salado o no, ya depende si miente o no miente. Ah, pero Ronico tiene que achuntarle. No la achunta. O sea, achunta. Ya tú vas a adivinar, ¿no?, cuál de los dos es. Claro. Exacto. Vamos a adivinar quién tiene el salado. Muy bien. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, muy fácil. Sigan, por favor. Muy fácil. Va a girar Edwin para que no digan, ah, que Ronico quiere hacer. Gírelo con confianza y está. Ok, yo adivino, ustedes prueban. Probarse es gratis en este programa. Probar no cuesta. No, no cuesta. La idea es que me engañen, que disimulen si es que está salado o si quieren mentirme, aunque no esté salado, disimulen. No, prueba bien. Iber está con hambre, va prueba primero. Bien. Atención, primero Iber. Primero Iber. Uno por uno, por favor. Voy a mezclar para... Ah, está mezclando, le gusta mezclar. Le gusta mezclar. Mate que mate. Vamos, Iber. Míreme. ¿Está rico? Súper. Súper. ¿Quién le vas a descubrir? Ni su mujer lo descubre. La salivita ahí. Está bien, ya tengo algo ahí. Don Edwin, no pruebe bien. No, para mí un poquito es suficiente. ¿Sí? Claro. Cuchara completa. Quiero ver la cara, quiero ver. A ver. Está. ¿En serio? Y me pasa la lengüita encima. Una probadita más. ¿Tengo sería, que decir ¿no? algo? No, 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 yo estoy viendo quién tiene la sal. Me están engañando los dos. No sé, estoy ni en su duda. Mujer lo descubre ahí, ver qué vas a poder. Saludos, señora. Es más, probaremos de nuevo por si acaso. Adelante, adelante, por favor. Gracias, gracias, Edwin. Atención, creo que el que tiene la sal es. Ay, Dios mío. El señor Iber. A ver, vamos a ver. Vamos a descubrir. ¡Sabía! ¡Sabía! ¡Claro que sí! Muy bien. No debo confesar. No pudimos disimular. No, porque vos dijiste probemos de nuevo y allá. Fue como que no quiso. Así que lo delató. Bueno, vamos a hacer una rondita más. Tenemos una rondita más. Con lo mismo. Voy a agitar con lo mismo. Voy a girar yo ahora a ver a quién le toca. Hay otra cucharita si desean. No, pues. Otra vez tú. Ahora jugamos, tenemos que engañar. Atención. Pruebo yo primero. Un vasito de adelante. Agua. Adelante. Concéntrese, Iber. Toma agua, estaba bien salado. Está tesible, venga. Atención, Iber. Vamos a ver si lo engañamos. Lo mezcla, ¿no? Lo mezcla. Neutro.
Ah, de nuevo. Que no, ya. Como que rico. Entonces sintió el... Creo que ha perdido el sabor, nos recogeremos más acá. Más acá por si acaso, ¿no? Tu turno. A ver, a ver, a ver. Está mirando, ¿no? Expresiones. Este está asqueroso. Se saborea la lengua, ¿no? No, no, no. ¡Qué rico! ¿Uno más? Uno más. Sufi. Sufi. Ah, Sufi. Ah, ya, ya. Perfecto. Y a uno más para... Metamos, metamos. Sí, no puede. Esa mirada ha sido medio... Ahora sí me lo confundieron, ¿ah? No puede ser. Bueno. Por favor, Don Iber. Yo pienso que aquí debe el salado. Ah, aquí él es el salado. Sí. ¿Crónico sí. es el salado? ¿Estás seguro? Estás seguro. Yo soy el salado. A ver. Vamos a ver. Esta noche el señor Edwin se encargó de la torta. ¡Qué bárbaro! A ver, probemos de nuevo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se hace eso, compañero? ¡Pausa en el área y show mientras tomamos agua! A ver, probemos de nuevo. Qué gustarte probar. Pausa, ya venimos. Sigue sacando el mal gusto de la boca. Iber, querido, soplamos el vasito. Se lo sopló el vaso. Sigue la sal en la boca. Sí, 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 sí. Sigue, sí. Probó del otro yogur y sigue. Este a poquito acalmado, hermano, la verdad. Este juego probemos es terrible. De entonces, es difícil terrible. Disimularla, Edwin. Es difícil, he tratado lo más posible, pero no creo más que no difícil que metirle a la mujer. La gente, más, claro, en este caso mucho más, pero ¿cómo estará Edwin disfrutando? Digo, como dijo, terrible. Esto es saladísimo, de eso consiste pues, claro, el juego, ¿no? Claro. O sea, no tiene chiste. Entonces, cuando vio que le tocó a él el cintal, primero hizo así, para hacerlo dudar, probaremos. Mientras él decía, probaremos de nuevo, mi mente decía, ¿qué hizo? Porque le ha hecho eso. Es que para confundir al enemigo. Claro. Salió invicto, no puedo decir. Pero por eso yo dije, por eso no dije. Claro, en el caso de él, ya no. Él fue más honesto, por eso sí. Lo develó. Claro. O sea, más o menos, compadre, no me ayude. Claro. En mi caso, yo tuve que decir ya para confundirlo al hombre, pero ya era tarde. Pero bien. Muy lindo, pero muy divertido. De eso se trata, divertirnos. Sí, 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 súper divertido. La próxima, no. Hay que qué gusto tiene la sal. A yogur. Salado. Y la gente en su casa también pueden jugar, los chicos en furor también. Sí, hay que hacerlo. Hay que en estos tiempos se reúne la familia, hacemos este juego. Pero no, la verdad es que no les recomiendo. Ya. Bueno, regúrenle menos la sal. Claro, pero reúnanse en la familia y juego espectacular. De eso se trata, es un programa familiar. Correcto, para que jueguen los niños. Así que mándale saludos a los niños que están viendo en este momento. Claro que sí, para toda la familia las boliviana guaguas. Y para los niños hermosos, para mis hijitos también que deben estar mirando el programa. Son varios. ¿Cuántos? Son varios. Son varios. No soy como vos, que de uno tienes solo. Varios. Varios. Igual a las guaguas de la familia. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ninguno. ¿Cuántos son? Ah, no. ¿Sí? No, ¿en tiene? Serio? Bueno, vamos a adelantar todo esto. Volviendo al vivo. ¡Vamos al vivo! Tengo, te amo y no me perteneces. Del otoño te tengo, te amo y no me perteneces. Te tengo, te amo y no me perteneces. Te tengo, te amo y no me perteneces. De Narigón Show. Continuamos, señores, pero tristemente en este programa, cuando se la pasa bien y cuando se tiene a dos gigantes de la música, se va muy rápido el tiempo y lamentablemente sí, ha llegado el momento de despedirnos.
No sin antes agradecerles, gracias por lo que hacen, gracias por la música, por esa música hecha de bolivianos para todos los bolivianos, y nos sentimos orgullosos del talento que tienen y por eso los hemos invitado. Gracias, mi querido Edwin. Gracias, Sonico, realmente estamos muy agradecidos contigo, con la producción, nos han tratado muy bien, de verdad. Y, y ojalá podamos volver pronto con más música, con más. Que lo digas. Con más sal. Con más sal y pimienta. Por favor. ¿Cómo fuera si hayas probado? De sí, diferir no. Los viáticos. Los... Tiene que ser. Pagar, ¿sabes? Los viáticos en el corte, está buenísimo. Iber, querido, gracias. Tremenda voz, tremendo talento. Seguías inspirando a muchos jóvenes para que puedan lograr sus sueños. Muchísimas gracias, don Nico. Gracias a tu equipo. De verdad, encantadísimos de estar acá en Arigon Show, de verdad. Y encantados por esas sorpresas que nos has traído el maestro Fernando. Ah, el maestro Fernando. La sal. Que hasta ahorita no puedo digerir. Pero va a cantar ahora. Pero vamos a cantar. Sí, un saludo especial a todas las familias bolivianas que en estos tiempos lo están pasando difícil. Sí. Y la música es el alma es el alma que nos hace pensar y salir adelante. Muchísimas gracias y bueno, saludos en casa a un hermano que está cumpliendo años. ¿Qué cumplió hace dos hermano? Días, mi hermano? Demis. 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 Un abrazo grande a Demis. Ahí está al cumpleañero. Señoras y señores, tenemos gracias. Que despedirnos. Gracias, de verdad, nos encanta entretener a la familia boliviana. Nos vemos el próximo fin de semana y nos vamos a despedir con esta canción que es un temononón del señor Willy Alfaro, ¿no es cierto? Willy Alfaro, la cueca que dice mi desventura para nuestros queridos hermanos de Tupiza y de todo el país. Besos a Tupiza. Señoras y señores, hablando de Tupiza y rima un poquito con Tupay, así que gracias, maestro. Gracias. Buenas noches, Bolivia. Ay, 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 ay.